Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 7 de junio de 2020. Tema Dios, causa y creador únicos. Texto de oro, proverbios. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lectura alternada, Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Lección Sermón Leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Isaías Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Éxodo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años. Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Habló Jehová a Moisés diciendo, Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón sus carros y su gente de a caballo. Y Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Oseas el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, Vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, Sois hijos del Dios viviente. Isaías Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy. Dios crea y gobierna el universo incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla y éstas obedecen a la mente que las crea. Dios es el Creador del hombre, y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina, entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios y por consiguiente un momento en que la deidad estuvo inexpresada, es decir, sin entidad. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia. Y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, y ha permanecido inalterado en su historia eterna. En la ciencia del Génesis leemos que él vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Los sentidos corporales declaran que no, y si damos el mismo crédito a la historia del error que al testimonio de la verdad, el relato bíblico del pecado y de la muerte apoya la conclusión falsa de los sentidos materiales. El pecado, la enfermedad y la muerte deben conceptuarse tan faltos de realidad como del bien Dios. Creador, Espíritu, Mente, Inteligencia, el vivificador principio divino de todo lo que es real y bueno. Vida, verdad y amor autoexistentes, lo que es perfecto y eterno, lo opuesto de la materia y del mal, los cuales no tienen principio. Dios, quien hizo todo lo que fue hecho, y quien no pudo crear un átomo o un elemento que fuera el opuesto de él. Padre Madre es el nombre de la deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual, como el apóstol lo expresó en palabras de un poeta clásico que citó en aprobación, porque linaje suyo somos. La base de la discordia mortal es un concepto falso del origen del hombre. Empezar bien es terminar bien. Todo concepto que parezca empezar con el cerebro empieza falsamente. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. No hay causa en la materia, ni en la mente mortal, ni en cuerpos físicos. Los mortales son egotistas, se creen trabajadores independientes. Autores personales y hasta creadores privilegiados de algo que la deidad no quiso o no pudo crear. Las creaciones de la mente mortal son materiales. Sólo el hombre espiritual e inmortal representa la verdad de la creación. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia, con lo espiritual, y trabaje únicamente como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas, ni se apegará a la tierra por no haber saboreado al cielo. Las creencias carnales nos defraudan, hacen del hombre un hipócrita involuntario que produce el mal cuando quisiera crear el bien. Que forma deformidades cuando quisiera diseñar gracia y belleza y que perjudica a quienes quisiera bendecir. Viene a ser, en general, un mal creador que cree que es un semidios. Su contacto torna la esperanza en polvo, el polvo que todos hemos soleado. El lenguaje bíblico podría decir No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No puede haber sino un solo Creador que lo ha creado todo. En la lengua sajona, como en otras veinte lenguas, el término bien se usa para denominar a Dios. Las escrituras declaran que todo lo que Dios ha hecho es bueno, semejante a Él, bueno en principio y en idea. Por lo tanto, el universo espiritual es bueno y refleja a Dios como Él es. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos son sustancia y vida. Los pensamientos materiales y temporales son humanos y entrañan error. Y puesto que Dios, el Espíritu, es la causa única, carecen de causa divina. Lo temporal y lo material no son, pues, creaciones del Espíritu, no son sino las contrahechuras de lo espiritual y lo eterno. La ciencia cristiana presenta desarrollo no acrecentamiento, no manifiesta ninguna evolución material de molécula a mente, sino una revelación de la mente divina al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana, los intactos eslabones del Ser eterno y armonioso se percibirán espiritualmente, y aparecerá el hombre, no de la tierra terrenal, sino coexistente con Dios. El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del espíritu y son por eso espirituales Está tan establecido en la ciencia divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan el sentido de salud sólo a medida que pierden el sentido de pecado y de enfermedad. Los mortales nunca podrán comprender la creación de Dios mientras crean que el hombre es un creador. Los hijos de Dios ya creados serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer la verdad del ser. Así es que el hombre real e ideal aparece en la proporción en que desaparece el falso inmaterial. El ya no casarse o darse en casamiento no termina ni con la continuidad del hombre ni con su sentido de multiplicación en el plan infinito de Dios. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo Creador, Dios, revela toda la creación, confirma las escrituras, trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor, y que el hombre es imperecedero, perfecto y eterno. El principio creador, la vida, la verdad y el amor es Dios. El universo refleja a Dios. No hay más de un creador y una creación. Esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades, las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas. Esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito, y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración Diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra Fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar Influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestar atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.